El club de fútbol América sufrió, pero una acción desequilibrante de Giovanni Dos Santos le permitió salir con una victoria de 3-1 sobre Cholos de Tijuana, en duelo correspondiente a la fecha 3 del torneo Apertura 2019 de la Liga MX, disputado en el Estadio Azteca. Los goles de la victoria fueron obra del argentino Guido Rodríguez al minuto 75, del ecuatoriano Renato Ibarra al 87 y Dos Santos al 94. El brasileño Camilo Zambeso había logrado el empate momentáneo al 82. Con este resultado, el conjunto capitalino llegó a siete puntos, en tanto los de la frontera perdieron el invicto y se quedaron con cuatro. Informó Luis Everardo.